Lehenengoa, eguerdi dundan hori, eta eskarrik asko etortzen horretatik. Gaur, berriro gaude, alkarrekin, eta itxaldi barri batekin. Gainera gaurko gaia interesgarri haundi eta espeziala duka. Bueno, hoy estamos de nuevo en una convocatoria del Club de Roma. Ya sabéis que nos gustan hacer las presenciales. Ya lo hicimos el mes pasado y esperemos que las circunstancias sanitarias y demás pues nos lo permitan, que es lo que nos gusta, el contacto también. Entonces, bueno, ya sabéis que hay una frase que a veces suele ocurrir con las frases que no se sabe exactamente quién es el padre, pero hay una frase un poco que se suele utilizar para la temática que hoy hablamos. Algunos la atribuyen a Benjamin Franklin, otros dicen que fue Daniel Defoe, que lo dijo antes, pero viene a decir que más o menos hay dos cosas verdaderas en la existencia o en la vida, que son la muerte y los impuestos. La primera vamos a obviarla, porque bastante trabajo ha tenido últimamente, y vamos a centrarnos en la segunda. Entonces hoy vamos a hablar de justicia fiscal, de si son justos y equitativos los impuestos que pagamos, de qué se entiende realmente por justicia fiscal y por qué es importante, de qué podemos decir que el sistema fiscal sea justo, en qué aspectos podríamos avanzar, y en este sentido queremos hoy contar con la persona adecuada. Y en este sentido, Keynes, este no se lo puede atribuir, sino que realmente lo dijo, y además lo dejó escrito, cuando hizo en el año 1930 una charla precisamente en Madrid, en la residencia de estudiantes, hablando de las posibilidades económicas de nuestros nietos, que por cierto fue algo, teniendo en cuenta en qué momento se hacía en el año 30, después de la crisis del crack bursátil del 29, fue una exposición bastante optimista y una prospección además a largo plazo. Es decir, las prospecciones no las hemos inventado en el Club de Roma, ya las hacía Keynes. Y precisamente esta exposición, que además os recomiendo que la leáis cuando podáis, las posibilidades económicas de nuestros nietos, terminaba diciendo que la economía había que dejarla en manos de especialistas. Y añadía, quizá con sorna, como la odontología. Y además terminaba diciendo que ojalá los economistas sean tan reconocidos como los odontólogos. Entonces hoy tenemos a nuestro, me permita Juan el símil, nuestro odontólogo particular, que nos va a ilustrar sobre el tema que he comentado de los impuestos. Entonces, tenéis en la convocatoria un poco el currículum, un extracto del currículum de Juan Antonio Jiménez Villastres, pero es simplemente un extracto, porque el currículum es impresionante. Simplemente voy a decir cuatro o cinco cosas: que es economista licenciado en Derecho, que se doctoró con premio extraordinario, que es catedrático en estos momentos emérito de Economía, ha sido rector de la UNED en dos mandatos, ha escrito más de 20 libros, más de 200 artículos, tiene premios de investigación, ha tenido cargos en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cervantes, ha sido fundador y es presidente de Economistas Sin Fronteras, y además, por darle un poco el toque autóctono, como nos gusta un poco la cuestión de la identidad y de tener la presencia propia, pues también, si me han informado bien, fuentes, espero que sean solventes, es miembro de IACIUNTE, que es la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras, que es propiciada por Luis Cascuncha. No sé si es así. Vale, pues las fuentes han sido solventes esta vez. Entonces, bueno, ya sabéis que esto solemos hacer el proceso. Primero hacemos una conferencia, después tenemos la comida y luego haremos un debate ordenado y sosegado. Y supongo que muy interesante dado el tema. Luego daré un par de avisos después de la ponencia, no los adelanto ahora, para dejar un poco la incógnita y lo digo después, sobre cuál será la próxima conferencia y alguna otra cosilla. Y sobre todo, pues agradecemos mucho a Juan Jimeno que hoy esté con nosotros y nos puede ilustrar de este tema. Además, aunque ha hecho escala en Castellón, Vitoria, pero nos viene de Madrid, donde últimamente, además, esta semana, pues hemos tenido cuestiones del tema que traemos a colación, del tema de impuestos, pues cuestiones muy sugerentes, ¿no? Desde aquí se ha dicho a la Comunidad Autónoma de Madrid que hace dumping fiscal,
aquellos han contestado que a ver qué es eso del privilegio del concierto. En fin, seguramente será un tema que en el debate pues nos dé mucho juego. Y sin más, le dejo la palabra a Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien, por lo menos al principio, luego la voz irá quejándose. Gracias por la invitación, por la asistencia. Efectivamente, vamos perdiendo el miedo al virus y ya nos gusta vernos y, desde luego, para hablar, mucho mejor la presencialidad. Bueno. Sí, seguramente me oís mucho mejor y yo esfuerzo menos la voz. Gracias también por dejar para el final los avisos, para así cuando se vayan aburriendo no se van, esperan a saber los avisos. Y bueno, antes de las... efectivamente, ayer estuve en Vitoria porque teníamos reunión de Jakiunde, o sea que es una de las cosas que llevo con honor y que sigo fiel, soy miembro emérito también, pero sigo asistiendo siempre que puedo. Tengo raíces muy cercanas aquí en el Valle de Mena y mi mujer es hija de vitoriano. O sea que realmente me siento muy a gusto aquí, ¿no? Y bueno, siempre en las conferencias pues se hacen ese tipo de introducciones, de decir, bueno, venimos en realidad a aprender todos y tal, y no siempre nos las creemos, ¿no? Pero esta vez sí me lo creo, es decir, esta vez vengo con más nervios de los habituales, porque es un público que algunos y algunas de las presentes saben más que yo de lo que vamos a hablar. Con lo cual estoy seguro de que el debate esta tarde va a estar animado, porque en el fondo no vengo a traer cifras, vengo a traer un poco sugerencias, ideas, pensamientos que nos ayuden a pensar juntos, ¿no? Y a reflexionar juntos, ¿no? Bueno, lo primero es definir. Vamos a hablar, ayer en Jakiunde decía un filósofo, dice, no, lo último que hay que decir qué es, antes hay que hablar para qué, por qué, cómo, dónde. Digo, bueno, pero en la vida cotidiana nos interesa saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por justicia fiscal, yo creo que casi todos coincidimos en que es algo parecido a esto, una recaudación tributaria progresiva y equitativa, de modo que todas las personas e instituciones pues contribuyan en función de su capacidad económica, ¿no? Yo creo que es una definición que seguro que os podemos aceptarla, pero yo creo que le falta una pata, y es la segunda, que es suficiente para asegurar los derechos básicos de las personas y garantizar que todas reciban de forma adecuada las prestaciones públicas que socialmente consideremos necesarias. Es decir, la primera parte no se entiende sin la segunda. Los impuestos son un instrumento. A nadie nos gusta pagar impuestos, ¿no? Pero hay cosas que sí queremos que colectivamente se nos den. Y por eso pagamos impuestos, porque cada uno individualmente no podríamos tener pues niveles de seguridad, de educación, de sanidad, de tal. En cambio, poniéndolo en común, sí que podemos, ¿no? Bien. Nosotros subrayamos mucho esto, ¿no? Que los impuestos son la garantía de nuestros derechos. La Constitución enumera una serie de derechos, ¿eh? Y si no hubiera impuestos, se quedarían en mera palabrería, porque no podrían cumplirse en absoluto, ¿no? Y en realidad es la fase de funcionamiento de la sociedad y de la sociedad democrática, porque gracias a eso pues están desde los órganos constitucionales a por supuesto la justicia, la seguridad, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues decir, ¿qué modelo de sociedad queremos? Es algo así como una comunidad de vecinos, a ver qué gastos tenemos, queremos tener tales servicios o tales otros, y en función de eso calculamos cuánto tenemos que aportar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, la ciudadanía aquí, pues lo que hacen es se compara con Europa, con Europa, y no con toda Europa, se compara con Francia, con Alemania, con Gran Bretaña, y queremos, pedimos, exigimos, oye, ¿por qué en Alemania tienen? ¿Por qué en Francia tienen? ¿Por qué? ¿No? Es decir, estamos pidiendo unos niveles de gasto semejantes a los de nuestros vecinos más ricos, ¿no? Y esto es importante, porque a la hora de decir si pagamos muchos o pocos impuestos, pues, de acuerdo con lo que he dicho, como queremos unos niveles de prestaciones altos, pues tendremos que pagar adecuadamente para ello, ¿no? Empieza por aquí, aunque dedicaré casi todo el tiempo a hablar más de tributos, pero porque esa segunda parte me parece importante, ¿no? Y porque a menudo, pues alguna vez escribes un artículo, das una charla y tal, y dicen, sí, pero se despilfarra mucho, se gasta mal,
Y digo, es verdad. Es decir, yo creo que eso es evidente, que se puede gastar mejor, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que es bueno empezar a hablar de impuestos diciendo lo primero que hay que hacer es mejorar la gestión, trabajar lo mejor posible y lo más eficientemente posible con los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo advierto, pero cuidado con la demagogia. Y todas esas cartas que salen, ahora que te piden una firma cada 3 minutos aproximadamente en las redes y en los WhatsApps y tal, le digo, firma porque hay no sé cuántos asesores, hay no sé qué gasto superfluo, hay y se financia no sé qué. Al final, pues casi siempre un poquito de razón tienen, pero se fijan en el chocolate del loro, es decir, en cosas que no representan ni un 1 por 1 millón del gasto que estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a análisis más profundos, más de raíz y más estructurales que la demagogia de tal pequeño gasto, tal otro, que son los que llaman la atención, ¿no? Un abogado, seguro que alguno aquí hay con experiencia, me decía que en las herencias, muy frecuentemente, las peleas se dan por cosas pequeñas y en cambio las grandes pasan absolutamente. Bueno, pues aquí en esta discusión pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que en la administración pública, también en la privada, pero en la pública quizá más, hay fallos evidentes de eficiencia que en buena medida vienen marcados por una rigidez en la gestión de recursos humanos, tanto en la asignación, en la selección, en los incentivos y desincentivos. Yo diría más bien la ausencia de incentivos y los muchos desincentivos que hay a trabajar bien, ¿no? Es decir, afortunadamente, pues hay mucha gente que se cree lo del servicio público y trabaja al 130%, otros que cumplen y una parte importante que se escaquea todo lo que puede y lo malo es que no pasa nada y que incluso asciende por antigüedad tranquilamente, ¿no? Yo creo que eso es un fallo evidente de gestión que nadie se atreve a meter mano, ¿no? Que cuando se han metido en complementos retributivos por rendimiento, pues al cabo de 2 años ya se convierte en pan para todos y en algo fijo que no mira el rendimiento. Y con eso, pues ya hay unos fallos evidentes en la gestión, ¿no? Habría que generalizar como obligatorio, casi constitucionalmente, la filosofía del presupuesto base cero. Es decir, que yo cuando era rector, todos los meses me reunía con un servicio y analizábamos gasto por gasto desde cero. Es decir, ¿por qué existe este gasto? Porque en casi todas las grandes organizaciones, y en algunas pequeñas y medianas, hay gastos que se prendieron en su día porque tenían sentido y siguen por los siglos de los siglos, ¿no? Yo recuerdo un compañero, la verdad es que él estaba encantado porque se dedicaba a otras cosas, que trabajaba en el Ministerio de Agricultura en un despacho donde le llegaban todos los meses los informes de existencias de azúcar, harina, trigo, no sé qué, de todas las provincias, ¿no? Típico de posguerra, dice, yo los anoto en un cuaderno con mucho cuidado y los elevo. Digo, ¿a alguien? Dice, no, no, encima un armario, porque nadie me los ha pedido jamás, ¿no? Bueno, pues es ese tipo de cosas que en su momento tenían sentido y nadie se ha puesto a mirar, oye, esto ya no tiene sentido, quitémoslo, ¿no? Y esto, así de casos, ¿no? Y así ahorramos del orden de un 25% en gastos corrientes, ¿eh? En 3 años de revisión desde cero de gastos prácticamente inútiles o sustituibles. Compra pública responsable. Esto, la compra pública representa un 20% de las compras que se hacen en el país y viene, lo cito hoy especialmente porque ayer mismo salió el manifiesto de Zaragoza por una compra pública responsable, especialmente para que se incluyan criterios pues de respeto ecológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y habría que añadir también de respeto fiscal, ¿no? Entonces esto es también importante comprar bien en todos los sentidos, ¿no? En el económico, pero también en el ecológico y social. La evaluación de políticas, ¿no? Sin duda, si no hay evaluación, el peligro de que se despilfarre, de hay sitio por aquí, si quieres, pues, es fundamental la evaluación de políticas. Se creó una agencia para la evaluación de políticas en tiempos del ministro Sevilla y luego sorprendentemente el gobierno de Rajoy la suprimió. Es decir,
no tiene ningún sentido. Puedes mejorarla, puedes seguro que se puede ir mejorando en cómo funciona, pero es obligatorio evaluar, saber cómo se están haciendo las cosas y en qué hay que mejorar, ¿no? Por supuesto, prioridades adecuadas. Aquí hay juicios de valor, pero en fin, convendría discutir. Y sobre todo un aspecto importante. Por desgracia, pues en los políticos lo que prima es el corto plazo. Porque claro, el largo plazo, cuando hay unas elecciones a 2 años vista, pues no me interesa, ¿no? Entonces, eso hace que muchos programas esenciales, el Club de Roma viene insistiendo, por ejemplo, en muchos de muy largo plazo, pues se van dejando hasta que se convierten en corto plazo y en imprescindibles y en necesarios, ¿no? Entonces, habría que buscar mecanismos de decisión con más sentido de Estado, de que hay temas que son de largo plazo y que hay que abordar más allá de los partidos y de las elecciones concretas, ¿no? Sino que cuando se compara la educación con PISA, es que Finlandia da unos resultados estupendos. Dice, sí, pues no, hicieron un pacto hace 30 años de que salía del debate político, había unas comisiones en las que se pactaron y las leyes no se modifican, se van mejorando las cosas y no entran en el debate político. Digo, y eso es mucho más importante en favor de la educación que muchas de las cosas como cambiar las leyes cada vez que llega un gobierno nuevo, por ejemplo. Bueno, luego la palabra corrupción, pues es inevitable en nuestro país citarla. Efectivamente es desgraciadamente un problema no solo español, ¿no? Pero sí importante. Aquí pues es fundamental que funcione bien el sistema judicial, que desgraciadamente no funciona. Yo recuerdo a un conocido, digamos, presidente de club de fútbol, para no dar más pistas, pero pueden ser suficientes. Yo estuve también en temas del deporte y tal, y entonces pues una vez que le estábamos juzgando por algo, decían, pero bueno, ¿cómo usted recurre esto que sabe que lo va a perder? Dice, sí, pero lo perderé cuando esté muerto, ¿no? Y así fue, lo perdió, pero cuando ya estaba muerto. Bueno, pues eso favorece la corrupción, es decir, si tú sabes que la lentitud, la justicia, la verdad, pues eso hace imposible que funcione bien, ¿no? Y hace que funcione mal todo el sistema económico, porque no hay seguridad jurídica. Y eso, por supuesto, implica primero reivindicar que la ciudadanía sea la primera que exija, ¿no? Porque si luego los corruptos reciben todos los votos del mundo, pues se sienten legitimados, ¿no? Decir, bueno, no nos han votado. Y luego, los sistemas que sean más de control de resultados, más de auditoría, que burocracia previa, ¿no? O sea, la burocracia previa normalmente suele suponer que el honrado encuentra graves dificultades para gestionar bien, ¿eh? Y en cambio el corrupto siempre consigue pasar porque los vericuetos burocráticos se los conoce muy bien, ¿no? Entonces el caso es uno de los que salió en Valencia, ¿no? Que se habían dado no sé cuántos millones para construir hospitales y tal. No se había construido nada, pero había cumplido con todos los papeles, todos los sellos y todo, o sea, ¿no? Entonces, esto, vayamos a ver resultados, mucho más que a ver si están las pólizas. Por supuesto, publicidad y transparencia. Es triste lo que ha costado una ley de transparencia y luego que no se cumpla la mitad de las veces, pero sin duda la transparencia es la mejor garantía de que hay publicidad y de que siempre puede haber alguien, llámese periodista, llámese opositor, llámese estudioso, que descubra que hay que mejorar. Habría que pedir responsabilidad a los gestores, por supuesto, de cómo hacen las cosas. Y vayamos ya, perdón, por esta primera entrada, a lo mejor no se la esperaban, pero a mí me parece esencial, en la otra parte de los impuestos, ¿no? Es para qué sirven, que es lo fundamental. Entonces ya pasamos al sistema, ¿no? Entonces, ya he dicho que no les quiero aburrir con datos, porque además muchos de ustedes los conocen, pero todos los estudios coinciden en que la incidencia tributaria efectiva, es decir, por quién paga al final los impuestos, es regresiva o proporcional en el mejor de los casos. Es decir, que realmente pagan incluso más niveles bajos de renta, ¿no? Por ejemplo, como se basa en ingresos del consumo y cotizaciones sociales, recuerdo un estudio de FEDEA de hace 4 o 5 años sería, donde la curva de incidencia era así. Es decir, quien más pagaba era la primera decila de renta, porque
soportaba el peso de consumo y de cotizaciones sociales, que claro, para niveles bajos de renta es un porcentaje elevadísimo. Luego bajaba y luego sí, el último tramo subía en cuanto a la presión fiscal, ¿no? Esto es tremendo. Y en muchísimos estudios sale que como mucho se alcanza la proporción debida, ¿no? Básicamente por eso, por recaer en esas figuras, ¿no? La imposición directa recae casi exclusivamente sobre las rentas del trabajo y el pequeño ahorrador. Es significativo que, representando la renta de trabajo en la renta nacional hace años, ya que está por debajo del 50%, y sin embargo el impuesto sobre la renta hace años que está por encima del 90-95%. Bueno, es obvio que hay determinados tributos de otras rentas que se pagan también a través de sociedades o similares, pero en cualquier caso es una desproporción notoria, ¿no? Y todo sabido que la imposición sobre el capital tiene un trato especialmente privilegiado y especialmente el financiero. Luego, este es un fallo típico del sistema, ¿no? Profusión de excepciones y beneficios fiscales de escasa justificación social, ¿no? ¿Me parece que viene ahora? No, luego vendrá. Bueno, luego volveremos sobre ello, pero los beneficios fiscales significan una recaudación menor en favor de determinados usos o determinados colectivos, ¿no? Casi todos responden a la presión de algún lobby o de alguna demagogia electoral de algún momento, que luego se mantienen porque quitarlas es dificilísimo, y que muchísimas de ellas tienen un efecto regresivo y muy a menudo de escasa utilidad para el fin que se perseguía, ¿no? Llámese, pues por ejemplo, pues los beneficios de fondos fiscales de aportaciones a fondos de pensiones, que son claramente regresivos, o de beneficios por creación de empleo para determinadas empresas, que las más de las veces se decide si se crea el empleo en función de la planificación empresarial correspondiente, y luego se mira a ver qué beneficios se puede conseguir en su caso, ¿no? Reducida y descendente imposición sobre la riqueza, sobre ello a lo mejor volvemos también, pero de alguna forma, cuando se discute la imposición sobre la riqueza, yo suelo decir, si hay que pagar por la capacidad de pago, uno pregunta en la calle y tal, ¿y quiénes son los que tienen más capacidad de pago? Y contestan, los ricos. ¿Y quiénes son los ricos? Los que más tienen. No suelen contestar los que más ganan, sino los que más tienen, ¿no? Luego, digamos intuitivamente, riqueza es expresión de capacidad de pago. Otra cosa son, como en todo, incentivos, desincentivos, y que habrá que hablar sobre ello, ¿no? Y luego, por supuesto, elevados niveles de evasión y fraude, pero que también pongámoslo en su punto. Ni en España somos muchísimo más evasores o defraudadores que en otros países, es un fenómeno universal. Y ve que, puede decir, no, lo que falta es recaudación, con luchar contra la evasión y el fraude, esa es una lucha lenta, ¿eh? Esto había un recuerdo en una de la mesa, de discusión sobre la reforma fiscal, y hubo una expresión que dijo alguien que me gustó mucho, diciendo, pero si es que esto al final es como las carreras de galgos, ¿no? Que vamos consiguiendo recortar distancia respecto al defraudador, y entonces da la impresión de que hay alguien que cuando parece que le va a coger, aprieta un botón, acelera la liebre y se vuelve a alejar. Es decir, el poner muchos y muchas trabas y tal suele de nuevo perjudicar al contribuyente honrado, y en cambio, pues el evasor acaba encontrando nuevas vías de evasión. Bien, explicaciones de la elusión y el fraude. Pues algunas de las más probables son deficiente normativa, es decir, normalmente, más que fraude y que ocultamiento, hay evasión o elusión, es decir, aprovechar vericuetos, esconderlo y similar, ¿no? Entonces, una buena normativa podría evitarlo, ¿no? Pero ya digo, no vía control, sino más bien por otras vías, como hablaremos. Escasos medios de inspección, ¿no? Ahora volveré. Deficiente penalización. En general se pueden conseguir acuerdos, tal, y realmente hay una sensación de que hay una cierta permisividad, que también volveré sobre ello. Y quizá de las más importantes, deficiente conciencia fiscal. Es decir, que
Este es un país donde al evasor se le mira con buenos ojos, ¿no? Es decir, como al Don Juan, ¿no? Se le mira tradicionalmente con buenos ojos, al evasor se le mira con buenos ojos, ¿no? Es un delito menor, ¿eh? Todos lo hacemos, bueno, porque puede, todo el que puede lo hace. ¿Eh? Esto pasa un poco, ¿no? La globalización financiera también, en la medida en que ha propiciado también que el capital financiero crezca y encuentre muchas vías. Sobre ello vamos a volver a algo, ¿no? Y luego hay otras que para mí son más presuntas que reales. Se alegan, ¿eh? O sea, aparecen en las encuestas y tal, eso de carga tributaria excesiva. No, es que ya pago muchos impuestos y claro, tengo que buscar cómo no pagar, ¿no? No estoy seguro de que con una carga menor se intentara no defraudar, ¿no? Esto es como, pues qué sé yo, las multas de tráfico, ¿no? Si tú sabes que hay un radar ahí, pues ahí paras, aunque dijeran, le vamos a poner un euro de multa. Aunque dijeran solo un euro de multa, toda la gente al llegar al radar hará. Y en cambio, hay otras muchas cosas que dicen, ¡oh, la multa es altísima! Pero si sabes que luego no te la ponen, te da igual. Otros no pagan, esto típico, ¿no? No, yo pagaría, pero si otros pagaran, pero es que con la corrupción, es que los ricos no pagan, ¿no? Es que tal, ¿por qué yo voy a tener que pagar, ¿no? Bueno, pues también esto, yo creo que casi todos a nuestros hijos les hemos dicho, porque otros hagan mal las cosas, tú no tienes justificación que las hagas, ¿no? Pero por otro lado, tampoco estoy muy seguro de que si los demás lo hicieran bien, la mayoría de los defraudadores lo hicieran bien. Se gasta mal, hemos comentado, es dar una razón que hay que intentarlo dar, ¿no? Bueno, y ahora explicar algunos de los temas anteriores. El tema de la globalización financiera. Pues básicamente este crecimiento exponencial de los flujos monetarios y especulativos. Yo cuando estudiaba economía, pues el 95% de la actividad económica era real. Mercancías, bienes, servicios, ¿no? Hoy el 95% es puramente monetario, especulativo y financiero. Es decir, las transacciones reales son una parte pequeña de toda la actividad mundial, ¿no? Esto ha cambiado el mundo y es realmente un nuevo modelo productivo y no nos vamos a meter con eso porque sería otro debate. Pero a nosotros nos afecta fundamentalmente, primero por el poder que tienen, el lobby que significan y que tiene su repercusión, y por los llamados paraísos fiscales, ¿no? Yo prefiero llamar guaridas fiscales, primero porque son más guaridas de delincuentes que paraísos, pues sí, quizá para ellos sea un poco paraíso, y yo creo que además porque es fruto de una mala traducción, o sea, si vosotros veis en un texto en inglés, es tax haven, que es guarida, ¿no? Y alguien pensó que era heaven, el cielo, y lo tradujo por paraíso. Bueno, respecto a eficientes instrumentos, pues la agencia tributaria tiene la mitad de dotación de personal y recursos que la media de los países de la Unión Europea y la OCDE, ¿no? Claro, eso sin duda influye también, ¿no? Pero no decimos del riesgo de que descubran el fraude. Y luego que el 80% de la plantilla se dedica al control de pequeños contribuyentes y solo el 20% a grandes contribuyentes, a grandes empresas, a grandes focos de fraude y demás, ¿no? Entonces, parecería que la proporción debería ser la contraria, ¿no? Porque en el fondo, además, de los pequeños contribuyentes nos tienen perfectamente fichados por nóminas, por retenciones y demás, con lo cual, pues yo casi todos los años recibo una paralela. Y una es, no hay un certificado de un donativo a una ONG que tal. Entonces, recibo 16 papeles, recurro, recibo otros 16 papeles. Digo, si se están gastando más, que luego encima no van a sacar nada, pues sí lo había pagado. Pero tienes esta sensación, alguna vez tenían razón y he pagado la diferencia, pero dices, por 12 euros que ha llegado a ser una vez lo que me ha tocado pagar, lo que se ha gastado es desproporcionado en tiempo, en papel, etc. Luego las puertas giratorias, ¿no? Aquí, en estas que son tan comentadas en políticas, en la agencia tributaria es una sangría de recursos. Es decir, casi la gran mayoría de los inspectores de Hacienda acaban en asesorías privadas fiscales, ¿no? Que son, digamos, toda la experiencia con ellos. Primero conocen al enemigo y luego ya se pasan a ver cómo defraudarlo de la mejor manera.
Y luego otro aspecto que está pasando desgraciadamente tanto, de la descoordinación entre la Hacienda Central y de las comunidades autónomas, donde pues han fallado los flujos de información, han fallado hasta sistemas compatibles, hasta tantas cosas. Luego, esa permisividad aparente que tiene un poco Ciudadano Medio y salen las encuestas, ¿no? Que tiene que ver pues, con un plazo de prescripción reducido, ¿no? Se redujo, a mí me lo habían bajado a 4 años, ¿no? Claro, investigar fraudes complicados de estos, de guaridas fiscales, sociedades interpuestas y tal, muchas veces en 4 años es casi imposible, ¿no? Y esa permisividad aparente con amnistías, con rebajas, con la posibilidad de que no afecta a seguir, a pesar de haber sido incluso condenado, seguir obteniendo subvenciones, gestionar empresas, etc., no hay una penalización adecuada, ¿no? Que para otras sí te inhabilitan, ¿no? Pero aquí, en cambio, no incurre, ¿no? Y luego una cierta sensación de impunidad, se intenta corregir últimamente, de asesorías cómplices y a veces inductoras. Es decir, hay muchas veces que un ciudadano normal, los futbolistas a veces lo han dicho, ¿no? No sé si con razón o sin razón, dicen, no, no. Si a mí fue el asesor el que me dijo, esto lo mejor es que hagas una sociedad, que tal, que no sé qué, ¿no? O sea, que son muchas veces los que inducen a actitudes evasivas. En fin, en resumen, que constatamos que el sistema tributario español no parece garantizar una recaudación tributaria progresiva, equitativa, ni suficiente para asegurar los derechos. Es decir, no parece que haya justicia fiscal, no parece que haya justicia al final, porque afecta a todo lo demás. Voy un poco deprisa, pero que seguro que me paso el tiempo. Bueno, entonces, objetivos para conseguir la suficiencia con equidad y progresividad, ¿no? Un poco el qué podemos hacer que planteabas en la presentación, ¿no? Primero, pues habría que recuperar el diferencial de presión fiscal con Europa, y digo, con la media, no ya con los países más altos, ¿no? Sabéis que estamos 6-7%, 7 puntos el PIB por debajo de la media de recaudación, ¿no? Lucha efectiva contra el fraude y la elusión, simplificar tributos. Esto a mí me parece muy importante. Recuerdo cuando empecé mis estudios de Hacienda Pública y mis primeros trabajos, pues lo que estudiábamos era cómo conseguir el impuesto más justo sobre la renta, que tenga en cuenta todos los factores, que sea perfectamente equitativo, ¿no? No sé si alguno de suena el informe Carter, ¿no? El informe así, de una comisión norteamericana, que era realmente espectacular, ¿no? Que preveía todas las posibilidades, casi todas, siempre que la realidad es más rica, y tal. Entonces, ¿cómo matizar, no? Bueno, yo me he dado cuenta que la complejidad de los tributos va contra la justicia fiscal. Va contra la justicia fiscal, primero, porque impone una carga excesiva sobre los contribuyentes, que tienen que pasar por una presión fiscal administrativa tremenda, porque tienen que recurrir a expertos, porque tal. Segundo, impone una carga adicional de gastos de control, porque hay tal cantidad de excepciones, posibilidades, etc. Y tercero, y sobre todo, ofrece una posibilidad tremenda para los asesores fiscales para decir, mira tú, acógete a esta callejuela que hay aquí, a esta otra que hay aquí, y entonces son los que al final realmente se benefician para pagar menos impuestos, ¿no? Luego, recuperar la progresividad. El IRPF, pues como sabéis, en los años 70, por ejemplo, en Estados Unidos, 60 y 70, tenían el tipo marginales que llegaban hasta el 90%. Por supuesto, marginales significa solo a la parte que se gane por encima de, es decir, que afectaba a una parte de la renta del 1 por 1000 los contribuyentes, pero que llegaba hasta el 90%. Bueno, eso con la idea de que era un desincentivo y era expropiatorio y no sé qué. Obviamente recuerdo el tipo marginal, es lo que se paga por ese final. El tipo medio no pasaba nunca del 50%. Entonces, hay que recordar que esos tipos impositivos se dieron en la época de mayor crecimiento y estabilidad de la economía norteamericana
y también de los menores niveles de desigualdad en la economía norteamericana, ¿no? Es decir, que son los que lobbies son los que están ganando, ¿no? La revisión de bonificaciones fiscales, ¿eh? Fijaos, esto es del presupuesto de 2021, sabéis que es obligatorio poner 2021 los presupuestos de gastos fiscales, es decir, de lo que se pierde de recaudación por beneficios, y quedaros con esto, ¿no? El 25% prácticamente de la recaudación se va en bonificaciones fiscales. Algunas muy justificadas, ¿eh? pero sin duda algo se puede hacer, ¿no? Revisar la imposición sobre el consumo. Aquí hay mucho margen porque el IVA y las imposiciones especiales son los que aportan más recursos. Entonces, ver los de primera necesidad, pues efectivamente, grabarlos lo menos posible, pero luego se pueden subir otros tipos impositivos menos necesarios y recuperar una vieja idea, que era, recordáis, el impuesto de lujo que existía, pues también un tipo sobre el consumo suntuario más elevado, ¿no? También haría que la imposición sobre el consumo fuera menos regresiva. Y revisar otras figuras tributarias. Seguro que luego esta tarde pueden salir. Ahora hemos tenido, ya digo, tributarias, y lo pongo en mayúscula, pero no solo impuestos, ¿no? Es decir, pero por ejemplo dentro de la imposición local habría mucho que revisar, ¿no? La plusvalía que acaba de ser objeto de revisión, pero también pues todo el debate que hay, por ejemplo, sobre tasas por uso de autovías, tal, ¿no? Este tipo de cosas, bueno, pues es algo que también hay que debatir, ¿no? Y en general, en la plataforma por la justicia fiscal solemos decir, de todo esto no significa que haya que subir impuestos, ¿eh? El debate de hay que subir impuestos, hay que bajar impuestos, ¿no? Hay que recuperar esos puntos que tenemos de calar de diferencia con la Unión Europea, pero no subiendo unos impuestos que son injustos, sino revisando, y entonces donde hay privilegios, donde hay determinadas rentas que pagan menos de lo que deberían, o determinadas capacidades adquisitivas que pagan menos, avanzar por la línea de simplemente equipararlas, ¿no? Conseguir que todos paguen en función de su capacidad, ¿no? Suprimir privilegios, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, algunas de las que resultan comparaciones que llaman la atención. Las rentas del capital y su rayo financiero, porque el inmobiliario tiene mucho gravamen, pero el financiero, en cambio, y por eso decía lo de la globalización financiera, cómo está influyendo, porque ahora la sensación, vamos, muchos politólogos dicen aquí quien manda ahora realmente son los grandes conglomerados financieros. La democracia está en grave peligro porque el margen de actuación de los gobiernos es pequeño, ¿no? Y en los temas tributarios, desde luego, es notorio, ¿eh? Las rentas financieras, pues, la renta de capital, sabéis, tiene impuestos sobre la renta en España y en la mayoría de los países tienen un tratamiento diferente y privilegiado respecto a las rentas de trabajo. No es una tarifa prácticamente progresiva, ¿no? De las grandes empresas con relación a las pymes. O sea, es curioso también que la presión media de las grandes empresas sea inferior a la presión media de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, algo suena raro, ¿eh? Algo está fallando, ¿eh? De las transacciones financieras en relación con el resto. Ahora se ha puesto, dicen, un impuesto sobre transacciones financieras, pero en realidad es un paripé, porque apenas recae sobre determinadas transmisiones de activos. Pero desde un punto de vista teórico no tiene sentido que bienes de primera necesidad estén pagando impuesto de IVA y las transacciones financieras no paguen nada, buena parte de las transacciones financieras. Entonces, tendría sentido que tuvieran algún tipo de gravamen, ¿eh? Y por otro lado, probablemente también se penalizaría bastante la especulación, ¿no? Del capital financiero en relación con otros, por ejemplo, con el inmobiliario, ¿no? O sea, el capital inmobiliario, además de todos los impuestos municipales, además de todos los por las rentas que produce, es que además, si no lo usas, también tiene un impuesto por renta imputada, etcétera, etcétera. El capital financiero, mientras no se transmita, no paga ningún impuesto, ¿no? Y de las grandes herencias, ¿no? Yo creo que es ejemplar el que, por ejemplo,
en los grandes, buen número, no todos, buen número de millonarios americanos, defensores del estilo de vida, del incentivo y de tal, aboguen porque se recupere el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque las grandes herencias son las que generan mayores desigualdades, ¿no? El último estudio ya marca que el 50% de la desigualdad viene marcada por la herencia, 50% de desigualdad existente, ¿no? Luego influyen otros factores que a veces están correlacionados con el nivel de renta y riqueza de la familia, ¿eh? Pero bueno, entonces este es otro debate que podemos tener por la tarde, pero que me parece importante, ¿no? Y luego, adaptarse al siglo XXI, ¿no? Yo suelo decir que vivimos anclados, y me da culpa primero, pues en los esquemas, en lo que enseñábamos en el siglo pasado. Y hoy tenemos una sociedad totalmente distinta, con esa economía financiarizada que os he dicho antes, ¿no? De cuando yo estudié economía ahora, es que no se parecen en nada. Pero toda la sociedad tecnológica, por ejemplo, todos los movimientos migratorios, el cambio climático, etcétera, todo eso exige cambiar los esquemas que hemos usado en el siglo pasado. Y desgraciadamente, la mayoría seguimos todavía muy anclados en eso, ¿no? Y aquí, pues, afecta básicamente, por ejemplo, a estos cuatro puntos, ¿no? Las empresas globalizadas, las empresas tecnológicas, la imposición verde absolutamente importante, y luego la administración multinivel. Es decir, cuando hay varias administraciones en distintos niveles, pues eso hay que coordinarlo, ¿no? Las empresas globalizadas, pues basten esa cifra, ¿no? El 40% de las inversiones extranjeras en 2017, en un estudio del Fondo Monetario, fueron inversiones fantasmas, meras operaciones contables entre empresas del grupo, para, de modo que los beneficios aparezcan en el lugar que menos impuestos paguen, ¿no? El 40%, ¿eh? Dice pronto. Y luego es verdad que hay un proyecto de la OCDE desde 2013 que ha provocado estudios, buenas declaraciones, pero ahora pocos avances, cara a conseguir, pues bueno, un pequeño fruto ha sido esta declaración del 15% mínimo y de ciertos criterios de cómo evaluar los beneficios de las sociedades, ¿no? Pero para los más expertos, yo reconozco que no lo soy, pues dicen que es un paso todavía muy tímido, pero bienvenido sea, ¿no? Las empresas tecnológicas, estas que se llaman las GAFAS, ¿no? Que claro, son un escándalo porque no son, están en el top de las grandes empresas, de la lista de grandes empresas, pero resulta que no pagan impuestos. En España prácticamente no pagan impuestos ninguna, ¿no? ¿Por qué? Pues como están en la nube, ¿no? Pues no tienen establecimiento permanente, ¿no? Y además, pues claro, formalmente, pues muchos casos son de servicios gratuitos, ¿no? Entonces más bien sacan de los usuarios y la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y estudios, digamos, sería esto que se ha llamado el peligro del capitalismo de vigilancia, que sería otro debate también, ¿no? Entonces la denominada tasa Google, bueno, pues por ser la primera en la lista, porque es aplicable a todas, intenta ser una primera aproximación, pero todos sabemos la fuerte resistencia que está teniendo, primero con el gobierno Trump, pero en general pues porque son empresas muy potentes y tienen buenos lobbies, ¿no? La imposición verde, yo creo que aquí, ante la emergencia climática en la que estamos, y no hace falta decirlo, es de Roma, ¿no? Pues sin duda es algo que hay que trabajar por ese doble dividendo que se dice, o sea, no es solo porque da recaudación, sino sobre todo porque penaliza acciones que socialmente son indeseables, ¿no? Entonces, pues carburante, impuestos sobre carbono, plástico de solo uso, transporte aéreo, hay tantas posibles, ¿eh? Pero estamos a 2/3 de la recaudación de la Unión Europea, pues, podríamos incrementar en un 50% la presión verde que tenemos, ¿eh? Pero un poco lo mismo que antes, sabiendo que en la Unión Europea están en el 2,4-2,5% del PIB, o sea que no pensemos que lleva a dar grandes resultados. Es más, si va teniendo éxito, va recaudando menos, ¿eh? En principio, estos impuestos que intentan corregir comportamientos tienen esa evolución, ¿no? Y luego tiene otro aspecto, ¿no?, que se está viendo constantemente, ese peligro de regresividad y popularidad cuando se intentan poner medidas
de control, pues fueron los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, o la resistencia, cualquier intento en este sentido, ¿no? Por eso se ha propuesto el decir, bueno, pues que esta recaudación se utilice precisamente para un retorno pues, a consumidores estratégicos por nivel de renta, por la agricultura, por similar, ¿no? Bueno, es una de las posibilidades. La administración multinivel exige, por un lado, que hay algunos de los temas que hemos comentado que serán eficaces básicamente a un nivel supranacional, es decir, a un Estado le desbordan un poco por casi por poder, es decir, las grandes empresas que hemos citado tienen, por supuesto, mucho más presupuesto que el Estado español, por ejemplo, y a veces más que el PIB español. Pero por eso, pues trabajar contra esas multinacionales, con las transacciones financieras, con las guaridas fiscales, pues exigen niveles supranacionales, ¿no? Y una coordinación que, bueno, ya hemos dicho que ha habido un avance ahora, pero estamos lejos. Y bueno, sí que un cierto presupuesto europeo, el que este plan ahora de resiliencia, pues ha sido como la primera esperanza de que se pueda avanzar, de que tenga sus propios tributos la Unión Europea para determinados programas, tanto de tipo económico, de infraestructuras, de un seguro de paro europeo que se está hablando, cosas similares, ¿no? Y luego, por supuesto, las administraciones públicas, en nuestro caso, la Administración Central de Ayuntamientos, que yo siempre digo que es absolutamente increíble que los debates estén separados, ¿no? El debate de financiación autonómica y el debate de reforma fiscal deberían ser un único debate, porque al final la tarta que tenemos es la que es, el contribuyente es el que es, y lo que hay que ver es cómo repartir, cuál es la mejor forma de recaudar y cómo lo repartimos adecuadamente entre los distintos niveles, ¿no? Obviamente aquí es distinto por el sistema de concierto, pero en cualquier caso el debate es interesante. Desde la perspectiva siempre de avanzar en la corresponsabilidad fiscal, ¿eh? Es decir, no tiene sentido que haya administraciones que tengan toda la libertad de gasto y luego se estén quejando de que les falta dinero, que Madrid no nos da dinero, etc. Cada palo que aguante su vela, cada palo que tenga sus recursos y suba o baje los impuestos en función del debate primero que planteaba al inicio de la intervención, ¿no? Y por supuesto la coordinación, ¿no? Ahora hemos notado, pues, he dicho antes la falta de coordinación tributaria, pero también la falta de coordinación en la gestión. Ahora con la COVID pues, se ha visto el déficit brutal que había de coordinación en temas sanitarios, por ejemplo, entre comunidades, y lo mismo podríamos decir en muchos campos, ¿no? En resumen, sin justicia fiscal no hay derechos efectivos ni eficiencia, ¿eh? Porque justicia fiscal es gastar bien y recaudar bien para ese objetivo, que se cumpla nuestra Constitución, que se cumplan, se garanticen nuestros derechos, ¿no? Entonces, que sin ingresos suficientes, pues o tenemos o bajos servicios, o un endeudamiento creciente, o ambas cosas a la vez, porque claro, el endeudamiento creciente va provocando que la carga de la deuda se convierta en la principal partida de los presupuestos, con lo cual va repercutiendo de forma creciente en un deterioro de las cuentas públicas, ¿no? Entonces, que en mi opinión el debate no es bajar impuestos ni subirlos, sino mejorar en justicia fiscal, mejorar en que donde hay lagunas, donde hay sectores privilegiados, rentas privilegiadas, zonas privilegiadas, pues se recaude lo que se debe recaudar. Porque yo pienso que en rentas de trabajo estamos en una presión fiscal similar a la de los países de nuestro entorno. ¿Ves? En otros lugares donde hay que poner el acento, ¿no? Y sin demora, esto cuando dicen, no, esperemos a la recuperación. Yo creo que ahora, precisamente la recuperación, el nivel de endeudamiento que ha generado la COVID y todo lo que venga, etcétera, exige cuanto antes haber puesto en marcha una serie de formas que sobre todo estas que hablamos, niveles concretos, de sectores concretos, creo que tendrían poca repercusión en retrasar la recuperación, ¿no? Y que por lo tanto se podría avanzar bastante en ella. En fin, espero no haberles aburrido demasiado. Muchas gracias y a su disposición.